Nosotros nos vamos ahora hasta Silvis, al centro de Albacete, cerca de la calle Tejares. Allí se encuentra nuestra compañera Mercedes porque la van a poner buenísima. Nosotros regresamos esta tarde. Os dejamos con Mercedes. Muy buenas a todos. Ya sabéis que durante los días de feria pues casi todo se concentra en el recinto ferial, pero la ciudad nos separa. Nosotros nos hemos venido hasta Silvis Estilistas porque además aquí, Sara, estáis a tope en feria. Estamos a tope. La feria en esta ciudad es lo que tiene. Termina el verano y enlazamos con la feria y nos ponemos a ritmo del otoño. Oye, Sara, unas instalaciones súper chulas que yo he pasado, digo, pero bueno, ¿qué cambio es esto? ¡Qué bonito! Sí, sí, nos instalamos, además estamos de aniversario, hace un año que estamos aquí, veníamos de otro salón anterior, con muchos años y nos gustó esta ubicación y estamos en pleno corazón de Albacete, así que fenomenal, estamos súper contentas y ya te digo, de aniversario. Yo sé que lleváis un montón de tiempo, o sea, que es raro a lo mejor que no os conozcan en Albacete, pero bueno, dime, ¿quiénes sois? ¿Qué es lo que hacéis? ¿A qué se dedica Silvis Estilistas? Que casi nos podemos hacer una idea. Bueno, pues Silvis Estilistas nació hace ya muchos años, con la dirección de Teresa en otro salón, ya hace 28 años. Y bueno, básicamente nos dedicamos a, en este nuevo Silvis, estamos intentando pues hacer un lugar un poco diferente, con unas instalaciones que como veréis son un poco distintas a lo que es una pelu al uso. Y bueno, pues nuestro máximo es que la gente venga, que se relaje un poquito, que se dedique un tiempo para uno mismo. Y bueno, nos hemos intentado poner al día con muchas cosas nuevas, con coloraciones que vienen ya totalmente sin amoníaco, veganas, somos salón autorizado, curly, en fin, pues eso, darle un poquito, tenemos nuestra mayor joya en nuestro equipo, un equipo súper consolidado de muchísimos años trabajando juntas y ese es nuestro mayor tesoro. Yo iba a decir, Sara, ahora mismo también es verdad que todo el mundo cuando venimos a la pelu, a mí, por ejemplo, lo de los tintes, todo ese tipo de cosas, como que me da un poquito de miedo. Digo, ay, que yo tengo el pelo ahí un poco pobre y me da cosita que esta cosa se me estropee. ¿Esto ha avanzado de verdad? Esto ha avanzado muchísimo. Hace ya muchos años que empezó ya la cosa a rodar, pero ahora está totalmente establecido. Ahora hay colores en base agua, tenemos colores sin amoníaco, veganos. Toda la cosmetología en general no está testada en animales, tiene una nueva tecnología con un fácil aclarado por facilitar mucho el medio ambiente. Los envases son totalmente reciclables, eso está ya. Y nada, sin ningún temor. Digo, un esfuerzo también del propio, bueno, la propia dirección de Silvis Estilistas y de todo el personal, ¿no? Para también ir siempre modernizándose, estar a la última en las tendencias y también en este tipo de productos y en todo lo que vaya saliendo a nivel de peluquería. Claro, al final hay que ponerse al día, nosotras intentamos siempre, pues estamos siempre viajando, siempre buscando nuevo producto, siempre buscando la mejor tecnología porque va avanzando muy rápido y ahí estamos. Sara, ¿cuántas sois? Creo que sois todo chicas, ¿eh? Pero digo, ¿cuántas más o menos? Sí, somos todo chicas, de momento somos todo chicas, no hemos tenido ninguna incorporación. Desde aquí animo a que pueda venir algún chico con nosotras, a trabajar con nosotras. Ya te decía antes que es nuestro mayor tesoro, tenemos muchos años trabajando juntas. Que aquí la experiencia es un grado, también hay que decirlo. La experiencia es un grado, más que nada porque nosotras intentamos todo el rato, pues al final hay que aconsejaros, mimaros, cuidaros y que os vayáis de aquí lo más felices posibles, que al final nos tratamos de eso, de que salgáis de aquí un poquito más felices. Vosotras también cómodas, porque las instalaciones son súper chulas y súper amplias, ¿no? Sí, la verdad que sí, trabajamos muy bien. Aquí tenemos una mesa con
si vienes con tu tablet, con tu ordenador, un par de amigas para tomar un café. Ah, mira qué bien. O sea, mientras te hacen el tratamiento, ¿tú puedes estar haciendo tus cositas? Sí, claro, sí. Tenemos que hay todo, en fin, con enchufes y demás para que tú puedas traerte tu ordenador, trabajar y ese ratito, o simplemente relajarte viendo una serie o... Fíjate que iba a decir, a mí me cuesta muchas veces ir a la pelu porque dices, es que voy a perder tiempo, voy a necesitar tiempo libre que no tengo casi. Lo puedes aprovechar, ahí tenemos, ahí hemos puesto ahí herramientas para que eso se pueda conjugar todo. ¿Qué tratamientos son los que más se piden en ferias? Si es que hay alguno, algún peinado, algo que digas, oye, mira, en ferias que siempre me vienen con esto. Bueno, pues ahora ten en cuenta que nuestra feria empieza cuando termina el verano. Venimos todo el mundo del verano, un poquito ahí la piscina, la playa, entonces ahora lo que más hacemos, pues bueno, ponernos a punto con el color y bueno, estamos haciendo tratamientos que son súper punteros, de tratamientos de recuperación, colágeno vegano, ácido ferúlico, ahí hay muchas cositas nuevas, súper interesantes. Que lo mejor es que vengan y os pregunten, me imagino, ¿no? Estamos para todo el mundo. Dime, ¿qué horario tenéis durante los días de feria y habitualmente? Y también dime la ubicación exacta para que nadie se me pierda. Pues la ubicación estamos en Jesús Nazareno número 4, ¿vale? Subiendo Dionisio Guardiola antes de cruzar con Tejares, en plena casi casi zona, pero no llegando. Esta calle la verdad que es súper bonita, muy iluminada, estamos súper contentas con esta ubicación. Y el horario de feria es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hemos alargado un poquito para que la gente que sale de trabajar a las 3 tenga su oportunidad de venir a ponerse guapa antes de irnos al recinto. Mira que siempre los que estamos trabajando en feria pensamos en los que pueden disfrutar de la feria. Sara, muchísimas gracias, es un placer. Yo me voy a quedar a ver un poquito más contigo esto, ¿eh? Estáis aquí más que invitados. Teresa, perdona, antes de irme, enhorabuena, que vaya maravilla de salón, que os habéis montado. Muchas gracias, Merche, un montón de gracias por haber venido y quiero aprovechar, como estamos en feria, de felicitar a todos nuestros clientes y amigos y a todos los albaceteños y albaceteñas. Que son clientes, clientas de hace muchísimos años, aunque estemos en instalaciones nuevas. Sí, vamos a hacer 29 años, o sea que muy bien, muy contentos y nada, y queríamos tener un detallico porque no podemos romper una tradición que es de Albacete, ¿sí? Que es de feriarnos. El de feriarnos. El de feriaros. Entonces sería para ti, queremos regalarte un tratamiento de colágeno vegano, y para Alex, que nuestro chico, nuestro cámara, un corte de cabello, lavado y masaje. ¿Qué me dices? Muchísimas gracias. También cuando queráis, porque me imagino que ahora estáis a tope, o sea que cuando vosotros podáis. Para nosotros la vuelta es como después de feria, o sea que fíjate, nos viene genial. De verdad, Teresa, muchísimas gracias. A vosotros por venir. Muchas gracias. Me voy cuando lo tenga todo, sí. Cuando yo venga, os lo cuento y se lo cuento a todo el mundo. Muy bien, un montón de gracias, de verdad, Merche. Mil gracias. Gracias, Teresa. Enhorabuena, lo dicho. Me llevo el de Alex, ¿eh? Hasta luego. Gracias.